Yo de verdad, admira a ustedes que yo ya tengo una edad y esto de darse un paseíto está muy bien, pero ya cuando lleva una 3 o 4 horas andando ya se cansa un poco. Así que he aprovechado aquí para hacer el descanso del guerrero y estamos justo enfrente de la entrada. Yo no sé si esta es la entrada principal, ahora me lo va a contar Rocío. Estamos en la entrada principal de la Plaza de Toros, que claro, con esto de la pandemia lleva un tiempo cerrado, espero yo que este verano haya alguna actividad. Bueno, estamos con Rocío Mancilla. Hola, ¿cómo estás, Rocío? Buenos días, muy bien. Bien, ¿no? Aquí, echa un ratito. Sí. Bueno, Rocío es la conserje actual de la Plaza de Toros, que yo, ustedes perdonen, pero no tenía ni idea. ¿Cuál es el trabajo de un conserje en una Plaza de Toros? Bueno, es según también, pero vaya, realmente es cuidar la Plaza de Toros, mantenerla y todas las funciones que vengan, pues nosotros estar ahí. Todo lo que tenga que ver sí, con la actividad, relacionado ¿no? con la plaza, sí. Bueno, ¿este año ha habido más o menos trabajo o está parado? No, este año menos por la pandemia y nada, incluso el año pasado tampoco, es que también han hecho obras, entonces ya parada ya como 3 o 4 años. Oye, ese tema de mantenimiento también tiene que ver con la limpieza un poco, pero totalmente. Claro, cuando se tiran en obra, ahí que va a limpiar. Pues no, ahora mismo está todo la verdad que muy bien, la han dejado muy bonita por dentro y nada, pues a esperar a ver si el ayuntamiento da permiso para que se pueda celebrar espectáculos. Uh-huh. Es verdad que este último año ha sido muy complicado para todo el mundo. Yo ya en todas las charlas que tengo con los vecinos, parece que me repito mucho, pero sí que es verdad que ha sido complicado. Y una plaza de toros que lo que hace es vende espectáculo, ya sea corridas de toros, ya sea conciertos, deportivo de eventos, este último año y medio, yo creo, ¿no? ¿Tú recuerdas cuál ha sido el último evento que bueno, se ha hecho aquí? Hace ya bastante tiempo, porque la Plaza de Toros la tenía arrendada José Luis Román. Sí. Y bueno, ellos la dejaron y a raíz de ahí, pues, la volvió a coger el ayuntamiento, pero a raíz de ahí ya no ha habido más espectáculos. Ya se han es que también estaba un poco mal por dentro. Sí. Necesitaban requisitos para poder volver a abrirla. Sí, a lo mejor para un concierto pedían. Sí, porque estaba un poco como muy antigua y tenían que reformarla, sí o sí, porque si no, no se podía dar espectáculo. Entonces, pues lo que han hecho ha sido entretenerse en arreglarla. Bueno, espero que, no sé si, bueno, tú como consejera que estás al tanto también un poco de las actividades, algunas actividades del empresario y del presidente, ¿has oído algo de que puede que haya algo para el veranito? Pues yo pensaba o quiero pensar que sí pueda haber algo. Pero también, claro, como está Star Life, ya no sé yo cómo van a hacerlo. Bueno, también, yo creo que también hay que buscar actividades alternativas. También supongo que a lo mejor, no sé si pensarán arrendarla otra vez, ¿sabes? Entonces no te puedo decir lo que es espectáculo de taurino, no creo que haya este año. De momento no va a haber, pero bueno. Taurino no. Sí, yo es que me gustan a mí los conciertos en las plazas de toros, fíjate. Los conciertos, sí, porque son pues sí, la verdad que aquí hemos tenido bastantes espectáculos, claro. Y súper buenos. Y la verdad que muy bien. Bueno, Rocío, decíamos que tú eres la conserje, pero tu padre concretamente ha sido el conserje durante muchísimos años en la Plaza pues de Toros. Sí, desde el año 98 entró mi padre a la Plaza de Toros con mi madre y aquí estamos. Tu padre se llama Paco. Francisco Mancilla. Francisco Mancilla. Paco. ¿Cómo le llaman los amigos? Paco. Paco, pero con tu permiso le voy a llamar Paco. Paco. Paco estaba aquí un montón de años sí. y bueno, tú veías la actividad de tu padre, todo. El bueno, trabajo. Sí, claro, le ayudaba, vaya, pero tu padre es mucho trabajo lo que tiene una plaza de toros, aunque la gente piense a lo mejor que no, pero la verdad que sí, que hay bastante trabajo en corridas, en espectáculos, hemos pasado también mucho, hemos limpiado mucho. Es que es muchísimas cosas lo que va detrás de un conserje, no solamente el estar abriendo una puerta. No, que va, ni mucho menos. Pero aparte que tu padre es súper responsable, tu padre tenía toda la hora del reloj, era para el trabajo. Porque pues sí, 24 horas, evidentemente, vives ahí, te podían llamar que venía un camión de las torres a las 5 de la mañana, como si, sí, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, pues porque vosotros tenéis la vivienda adentro, sí. Con lo cual, eso es una parte, una cosa positiva de tener vivienda adentro, pero eso también implica estar 24 horas. Totalmente, ahí no, la verdad que nunca se queda sola la plaza. Como está la vida ahora también hay que tener cuidado, ¿sabes? Porque la gente lo está pasando mal y no sé qué puede pasar. Entonces la plaza siempre hay alguien, siempre, siempre. Claro. De todas maneras, ahora mi madre pues no está
está bien de salud, pero bueno... Los achaquillos de la edad. Los achaques de la edad, entonces como que tampoco sale mucho y no, claro. No podemos dejarla ahí bueno, también. Tú vives con tus papis. Sí. Vives con ellos, ¿ellos cómo están? Aparte, bueno, tu madre, bueno, tu bien. Madre tiene... Mi madre tiene 78 no, años. No será presumida que no le guste ella decir la edad, ¿no? Es, no, sí, ella la dice. Ah, bueno. A veces no se acuerda. Bueno, bueno, pero eso nos pasa a todas. Rocío, eso nos pasa. Tu madre 78, bueno, que tiene los achaquillos de la edad. ¿Y tu padre tiene? 83. ¿Y cómo está tu papi también? Bien, bueno, dentro de lo que cabe de los achaques de la edad, sus piernas, pero bueno, va tirando. Va tirando. ¿Y sí. El COVID cómo ha pasado? Lo hemos la pasado familia? Todo muy bien, sin ningún contagio ni nada. ¿No ha habido contagio? Nada, nada, ni siquiera nada, nada. Bueno. Ya están mis padres vacunados, yo tengo la primera dosis, entonces pues más tranquila, la verdad. Bueno, tú eres muy joven. Bueno, es verdad que ahora ya la vacuna se la están poniendo a gente. Sí, bueno, tengo 44, pues no me importa decirlo. Pero nena, 44 no es nada, no es nada. ¿Y el amor bien? Pues sí, la verdad que sí, hasta ahora mismo sí, tengo pareja. Qué bien. Me respeta mucho, olé. Sabe mis problemas que tengo aquí con mis padres, que no puedo dejarlo solillo. Tu responsabilidad. Sí, él me la respeta muy y bien. Nada, muy bien, muy feliz con él. Y qué guay. Y nada, bueno, sí. Bueno, pues este veranito, y decíamos, no sabemos si va a haber actividad en la Plaza de Toros, de cualquier manera, haya o no haya, ya nos ha dicho Rocío que por dentro ha quedado súper chula. Súper bonita, la verdad que la han dejado muy bonita. Muy bien. Y con todo muy nuevo, todos los baños nuevos, todo nuevo y muy bien, muy bonita. Y con toda la seguridad para que se pueda hacer concierto, así que sí. A ver si se animan el ayuntamiento ojalá. A hacer alguna cosita, porque estarla y está muy bien, a mí me gusta mucho ir, pero también otro tipo también de... Pues sí, la verdad que aquí los eventos siempre han funcionado bastante bien y a ver si ya se anima un poco la cosa y empezamos de nuevo. ¿Te gustan los toros? Me encantan. ¿Y las corridas de toros? También. ¿Y los toreros? Bueno, también. Hay algunos que son muy guapos. No, escúchame, es que la pregunta no he es... He tenido la suerte de ver a muchísimos toreros, imagínate, desde el año 98 madre han desfilado, mía. Pues imagínate. Pero sí que es verdad que es un espectáculo que me ha gustado siempre, mi hermano fue novillero. ¿Ah, sí? Mi hermano fue novillero con picadores, mi sobrino ha sido novillero sin picadores. Escucha, espera. Sí, ¿quién es tu hermano? Mi hermano David Cano. ¡Hombre! ¡Claro, hombre! ¿Cómo estás? Mi hermano, muy bien. Oh. Él trabajando en el ayuntamiento y muy bien, él con su familia, qué su mujer, bien. Su hija. ¿Y doctor cómo lo lleva? ¿Ya la dejó? Bueno, él lo dejó por un problema que tuvo en la rodilla, sí, y ya no pudo volver, pero bueno siempre queda ahí, buen aficionado es. Como es buen aficionado. ¿Y tu sobrino, me has dicho? Mi sobrino Alejandro Cano, también. ¿Familia de torero? Sí, él cogió los pasos de mi hermano y muy bien, la verdad, muy contento. Y lo que pasa que, bueno, tuvo una mala así, se quitó un poco, pero vaya, que sigue su afición y, bueno. Y nada, muy bien. Bueno, te voy a preguntar quién es tu torero favorito, porque si tu hermano ha sido torero y tu sobrino, pero bueno, ellos son mis toreros favoritos, pero también tengo mis toreros favoritos. A ver. Me gusta mucho José María Manzanares. Bien. Me gusta mucho José Tomás y Morante de la Puebla. Olé, anda, que te has elegido tú tres ases. Te lo digo antes porque te gustan los toros, porque a mí, por ejemplo, me gustan los toros, me gustan los toreros, las corridas un poquito menos. Pero bueno, yo respeto, por supuesto, todas las tradiciones y ya está. Te digo que a mí los toreros, pero te lo pregunto, la idea es que se ha reído mi compañero cámara. Dice, qué tontería preguntan. No, es que no es lo mismo. Bueno, Rocío, ¿tú estás bien? Yo estoy bien. ¿Estás contenta? Sí. Cuidando de tus papis, que sí, se lo merecen también. Totalmente, doy mi vida por ellos. Sí, señora. Pues me ha encantado conocerte. Igualmente, ahora, muchísimas gracias. Escúchame, te digo una cosa. Yo tengo que pedir permiso un día que nos enseñen cómo ha quedado. Sí, por dentro. Yo comenté a Belén cuando vosotros habléis y ellos me llamen, podéis verla, ya si ellos os dan permiso, que seguramente que sí. Sí, hombre. Pues, a ver lo bonito que ha quedado. Claro, cuando muy queráis. Bien. Pues Rocío, muchas gracias, cariño. Gracias a ti. De verdad, que por cierto, ya tenemos por aquí el centro de personas activas, que ya poquito a poco van cogiendo un poquito ritmo. Pues sí, menos mal, porque ya que hace falta. Ay, nuestros mayores, que tienen muchas ganas de salir y hacer cosas bonitas. Además, de verdad. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ti. Bueno, gracias. Pues este ratito con... Bueno, que fíjate, empezaba yo la idea que ella empezaba de Concepción, me ha contado un montón de historias. Así que nada, espero que ustedes también la hayan disfrutado. Y que se vengan por aquí, por Plaza de Toros, que aunque hay mucho tráfico y mucho coche, donde tomarse un cafelito y compartir un ratito con un amigo, eso lo van a encontrar siempre. Así que muchas gracias y seguiremos nuestro paseo. Gracias. A ti, guapa, muchas gracias. Gracias.
Seguimos aquí encontrándonos con vecinos y en muchas ocasiones también con amigos. Hace muy poquito, cuando fue la feria de Marbella, que este año ha sido muy light, pues invitamos al programa de la feria a la presidenta del Centro de Personas Activas Plaza de Toro, doña María Gil. Romero Gil, ¿no? Eso, es que te he cambiado yo el apellido. ¿Cómo está María? Muy bien, ¿y tú, Cristina? Pues cariño, bien. Bien, después de todo lo que pasa, bien. No, no nos vamos a quejar. Tú no eres una mujer de quejarte. No, me quejo sola, para que nadie me escuche. Está muy bien, no darle problemas a los demás. Que le doy problemas y encima no me pueden hacer nada y es dos cosas que no van bien. No se resuelve, por mucho que nos quejemos. María, ¿tú llevas como presidenta del centro cuánto tiempo? 4 años. Sí. Me ha pillado todo el follón. Pero aunque los centros han estado cerrados, tú no has parado de tener actividad y de tener reuniones. Claro, porque la concejal de Bienestar Social cada 2x3 nos llamaba o por teléfono o tenemos una reunión. Antes de ayer mismo tuvimos ya una, y porque el 28 abrimos por la mañana los centros. Son un horario de 9 a 3. Y a mí me parece muy bien, porque ella se ríe, porque digo, qué bien, porque así los vamos domando. Claro, poquito a poco. Es que no puede ser de otra forma, no pueden hacer juegos, no podemos hacer nada, claro. Porque simplemente lo que hay ahora mismo es en la gimnasia. Sí. Tú me dijiste, María, que bueno, que en este tiempo que ha estado cerrado, porque bueno, era lo mejor, sobre todo para las personas con un poquito más de edad, pues tienen más riesgo y todo esto, estaba totalmente cerrado. Hay algunos centros que estaban como, venga, vamos a brillar, pero tú eres de las que piensas que es mejor hacer las cosas poco a poco. Yo sí, Cristina, mira, es lo que yo les decía, porque a mí me ven todo, Mari, ¿cuándo abrimos? Mira, ¿para qué queréis ustedes abrir tan pronto? ¿No veis que está, aunque ustedes estén bien o yo esté bien, pero hay muchos que están malos, la cosa está muy fea? ¿Qué queréis, que salgamos de 4 en 4 con la caja de pino delante? No, hacer favor de no, tranquilizarse y luego no creáis, es pasar una partida, no. Guapo, tenéis que acostumbrar que tenéis que guardar una distancia, ya luego os dirán lo que tenéis que hacer. Uh-huh. Y es preferible esperar un poco, pero hacerlo bien. Claro. Y poquito a poco. Bueno, y por eso ya tenéis ahora mismo esta actividad de gimnasia, que tenéis un aforo limitado. No, sí, un aforo, el aforo es de 10, entonces el mes que viene, hostia, que estáis ya. Creo que no sé si el 24 o el 25 empieza otra actividad más, creo que la de las memorias. Y luego, como se pasa ya agosto, 15 días, estamos cerrados. Los primeros 15 días, porque siempre se ha estado. Eso ha sido siempre, del 1 al 15. Siempre del 1 al 15. Entonces, después del 1 del 15 en adelante, pues se seguirán las actividades. Y en septiembre entra otra actividad también, no sé la que es. Y bueno, ya echamos los papeles para octubre. Para lo que se pueda hacer en octubre. Claro. Si podemos hacerlas todas, pues todas. Entonces, ¿habrá verbena o no habrá verbena Plaza Toro? Yo no he oído nada. De momento nada. Antes de ayer le pregunté a una chica que está siempre de allí, de la asociación, y eso, me dice, todavía no sabemos nada. Yo pienso para mí que no va a haber, pero hija, ojalá. Ojalá, sí, ya un poco, yo viendo un poquito ya el verano, los datos y todas estas cosas. Bueno, María, tú hablas siempre, me gusta hablar contigo en calidad de presidenta, que conoces muy bien los entresijos de la asociación, pero también conocerte a ti un poquito. ¿Tú de dónde eres? Yo de Genalguacil, del Valle del Gená, del Pueblo Museo. Mira cuántos datos te doy. Genalguacil, ¿dónde está exactamente? Si te subes por Estepona, sube la sierra en ese valle. Frente está todos los pueblos, hay un valle. ¿Tú naciste ahí? Sí. ¿Y cuándo te viniste para esta zona? Ay, madre mía, aquí llevo 30 años, pero antes estuve recién casada, me fui a Palma de Mallorca. ¿Cuándo? Con mi marido, que era guardia civil, y es que en paz descanse, estuvimos allí, luego pasamos a Ojén, y de Ojén pasamos a Marbella, y me compré una casa en Ojén, entonces estaba entre dos aguas. Y después ya nos compramos el piso, la pena que mi marido no disfrutó lo que tenía que disfrutar, porque aquí nada más estuvo 6 años, mínimo en el 2001 y en el 2007 él murió. Sí. Bueno, pero tú has decidido seguir aquí en Marbella, porque bueno. No, yo sí. Sí, yo estoy mejor, porque mira, yo si me voy a mi pueblo, pues sí, que tengo mucho conocido y un ambiente bueno, y me quedo en Ojén igual, sí. Porque yo tenía mis vecinas, no tengo familia. Toda la vida de Ojén. Y entonces, bien, perfecto, pero yo ya estoy acoplada aquí,
mejor para mí, por médico, por, tú sabes, por rehabilitación, por todo. Yo tengo mi vida hecha aquí, mi mundo hecho aquí. Lo tienes claro, ¿no? Yo sí. ¿Tienes hijos? No, no tengo. Entonces, no. Bueno, eso también tiene su parte positiva, porque también en estos tiempos tenemos siempre las preocupaciones de los hijos, cómo le va, cómo no le va, pero tú eres una mujer que tú llevas tu mochila ligerita, es decir, que si tú quisieras mañana, digo yo, se te lía la manta a la cabeza, te podría ir a vivir donde te diera la gana. Ah, yo sí, yo tengo nada más que coger los bártulos que yo quiera y tirar, y pues mi pensión la tengo donde me vaya. Pero no me da tan fuerte. Yo he recorrido mucho mundo con mi marido. He ido a México, he ido a Estados Unidos. Hemos ido a muchos sitios. Que eso es lo que se ha llevado para arriba, ¿sabes? Perfecto. Y disfrutar mucho de la Feria del Pueblo, de la Feria de Ojén, de Marbella. La de Marbella no le gustaba mucho. ¿No te hace mucha gracia? A mí, sí, pero a él no. Pero de todas formas, bajábamos. Y yo tengo aquí mi coro. Nosotros tenemos el coro aquí, tenemos esta pastoral. Pero tú una mujer que siempre has tenido mucha actividad. Ah, yo sí, yo la actividad. Eso es lo que me ha matado más del coronavirus, hija. Claro, que nos ha parado a todos de alguna forma. Todo el mundo nos ha aplastado. Yo pienso que lo tenemos encima, aunque lo estemos superando, ¿no? Sí, de hecho hay gente que dice que entra en depresión. Sí, las chicas están en depresión. Todavía no. ¿Con la pandemia? Sí, sí, todavía no está bien. Lleva, bueno, todo. Los primeros meses fue ya que yo le dije, tú tienes que ir a un psicólogo, porque te va a poner tonta del todo. Salí para adelante como fue. Sí, pero todavía es. Y no. Y se traga todo lo que hay de la tele, del que habla bien, del que habla mal, porque mira, digo, no mires tantas cosas. No quería que yo saliera. Tú eres una mujer optimista, positiva. Sí, porque mira, ¿sabes qué? Yo me enfado conmigo misma, yo me subo por las paredes, pero luego digo, mira, María, bájate, porque no tiene quien te baje. O sea, que te tienes que aguantar con lo que hay. Tengo muchos dolores de la columna. Bueno, al rato estoy peor, pero cuando estoy mejor, pues aquí me tienes con dos calmantes para hacer gimnasia. Sí, señora. Es que tengo que ser positiva, si no, ¿qué hago? ¿Llorar? Eso es un mensaje que mucha gente debería escuchar, porque es verdad que ha sido complicado para algunos. A algunos les ha afectado más, a otros les ha afectado menos. Yo, por ejemplo, cogí un montón de kilos, pero yo no, yo estoy en positivo. Digo, bueno, igual que viene, se tendrán que ir. Pues ya se tendrán que ir. Cuando se empiece la actividad más, yo creo que no lo he cogido, pues yo soy muy poco comilona. Luego yo estoy viendo una película y cada vez que hay un corte me doy tres paseos por la casa. ¡Ole! Sí, mi madre pobrecita que murió con 101 años y 5 meses, pero no estuvo en la cama más que 8 días. Mira. Y la cabeza mejor que la mía. ¡Qué alegría! ¿Cómo se llamaba tu madre? Rosario Gil Gil. ¿De dónde era tu madre? De Genalguacil también. Bueno, y esas vidas tan largas y tan hermosas también, ¿no? Tan hermosas, ¿verdad? Y mi madre, bueno, mi madre cada día cogía su andador cuando dejó de salir a la calle, porque no quería salir con andador, pues si no todos los días dábamos paseo. Pero cuando dejó de salir con su andador, le daba 7 vueltas a la casa desde mi dormitorio, que está en la otra punta, hasta aquí al salón, que está en la otra punta. Y le decía yo, mamá, siéntate ya. Y dice, no, espérate, que me queda una vuelta para no quedarme sentada ahí. Esa es la energía que tu madre te ha dejado, sí, también. Mi madre nos ha dejado un positivismo muy bueno, sí. Muy bueno. Yo no es genio, no, de ella más tranquila. ¿De dónde te viene a ti? De mi padre. Anda que no. Los tengo mezclados. Bueno, escucha, el genio que es tener carácter, que no mal carácter, que no es lo mismo. No. Una mujer con carácter. Hombre, si hay que enfadarse porque le toquen a una la fibra, ¿no? Pero bueno, que no. Pero no, yo estoy muy optimista. Bueno, y además te llevas muy bien con todo el mundo. Y además, yo he visto llegar a María y estaban todos a su alrededor. María, ¿cuándo empezamos? Venga, tal, ¿te vas a saltar la clase? Digo, no, que va a estar un ratito conmigo. Pero ya te están esperando, te la estás... Pero no pasa nada, si yo hago en mi caso también. María, me ha encantado estar un ratito contigo. Bien, contigo. Nos falta el cafelito, porque cafetería de momento no. No, cafetería, y es que la chica, ¿cómo sí. era? La otra, la que me llamó, ¿Pilar? Belén, la pobre, venga a llamarme, pero decía, vamos a ir al bar del torero. Chiquilla, que por aquí no iba del torero. Que sí, que me lo han dicho a mí, que mandó un maese, que le dijo al torero, y el torero es la estatua, ¿no? La estatua, que luego vamos a hablar con José Cintrano, que me va a contar un poquito de historia también. Sí, porque que él es muy taurino. Debe ser, Plaza Toro, es que el barrio lo pide. Y claro, yo decía, mira, perdona, pero aquí no hay bar con el nombre del torero, hay uno de ahí detrás que yo te voy a explicar más o menos, pues si es que ha quedado para que Cristina, y a ver si Cristina se lía. Digo, no te preocupes, cuando lleguemos aquí aclaramos. Es que ya sabes que yo soy un poquito torpe y me tengo que dejar llevar. Digo, ya aclaramos, no te preocupes.
Pues yo sabía que por aquí no había nada más que dos bares. Bueno, el otro día quedamos a tomar aquí un café con las niñas. Cuando tú quieras. Elena, con Madalena. Las pongo todo a punto y nos vamos. Mira, ahí frente está el Moreno, luego está el otro chico que es de la cafetería San Bernabé, que también tiene La Fuente. Hay sitios donde tomas un cafelito. Y que paga que el señor. Que pague. María, ¿te dejo entrar en clase? Bueno, lo que tú quieras. Pues vamos a ver un poquito cómo hacen ejercicio y luego hablamos con el monitor, con el profe, con José, que le estoy pegando yo escuchando. Pero él no te preocupes, no le interrumpe. No le interrumpe, porque su voz es potente. Pues ponte la mascarilla y a clase un ratito. Encantada, y aquí estamos. Muchas gracias. Espero que me aviséis, aunque sea con un WhatsApp, cuando el día que se emite. Muy graciosamente. Y esto cuando sale en la tele, hay que estar pendiente. Yo te lo contaré, no te preocupes. Tenemos todo el verano para darnos paseíto por el barrio. Yo no vi el otro día, yo no me he visto. No, solo me vi, porque claro, estaba en directo y luego por la noche. Ah, pues el programa de feria te refieres, anda que no salía tu guapa. Pues no me vi, porque es una flor. Y como que cuando lo pongo nunca me veo. Todo ahora te mando yo, ahora te lo mando yo. Ella de guapa sale siempre, no, porque sí. La que es guapa, guapa y se ha acabado. El que vale, vale, y el que no, pa' cabo. Sí, Del Centro de Plaza de Toros tenemos hoy a su presidenta, a María Romero. ¿Cómo estás, María? Muy bien, ¿y tú, Cristina? Mira, ¿sabes lo que me gusta a mí? Que hoy has venido con tu pendiente de flamenca y una florecita. Pues para decir que era feria un poquito, ¿no? Un poquito. ¿En Plaza de Toros hay ambiente de feria ahora mismo o poca? No. Hay poca no, cosa. No. Está la gente un poquito... Es que estábamos todos, creo yo, que el miedo que teníamos nos ha acobardado un poquito, ¿no? Más que miedo, respeto, ¿no? Yo por lo menos respeto mucho, ¿eh? Hombre, un poquito de respeto a la cosa, porque bueno, lo ha dicho la alcaldesa hace un ratito en directo, que hay que seguir con las precauciones. ¿Tú ya estás vacunada? Yo sí. Tú estás divina. Yo llevo ya más de un mes que ya estoy inmunizada. Inmunizada de todo. Tú ya te puedes echar una carrera si hace falta, ¿no, María? La carrera lo veo porque estoy fatal de la espalda. Hoy, mi niña. Bueno, María. Pero bueno, no pasa nada. Gracias, María. ¿Vale? Muchas gracias. Venga, te dejo ir. Te dejo ir a clase. Bueno, que desde luego esta alegría de vivir que tiene mi María. Vamos a ver cómo hacen un poquito, a ver cómo suda la gota gorda. Nuestras niñas, yo digo nuestras niñas porque ya saben que las personas mayores, sobre todo las mujeres, que ya mayoría, yo creo que el 99,99% siempre son mujeres. Algunos se anima, pero estas cosas las mujeres tenemos que estar en forma. Bueno, estamos con José de la Chica, que es el monitor que hoy ha puesto a las niñas como un reloj. Sí. Como un reloj, qué ganas tenían ya, ¿eh? Tenían ganas, sí. Venían un poquito oxidadillas porque ha sido mucho tiempo de pandemia, mucho tiempo que se han quedado paradas, sentadas y paradas, y la cabeza se arranca con nada más que problemas. Y entonces, bueno, desde la delegación lo que hemos hecho es, los técnicos, organizar una serie de actividades durante todo el verano para que vayan incorporándose a la vida normal. Poquito a poco. Muy poco a poco, sí. Porque, José, tú una cosa que vosotros tenéis muy claro desde la delegación, dos cosas importantes en nuestros mayores, que es el físico, sí, el ejercicio y lo cognitivo. La parte mental, que es muy importante. Sí. Y en esta pandemia tan complicada que hemos pasado todos, nuestros mayores, muchos han caído en depresión. Muchos, sobre todo porque pierden la fuerza de no hacer tantas cosas. Hemos hecho muchos bizcochos, como yo les digo a ella, pero el tema cognitivo y el físico lo hemos dejado. Nos quedamos cada vez con menos fuerza, y entonces la cabeza empieza a pensar cosas. Voy a repetir la pregunta, las dos cosas importantes, para yo muy lo bien, poder retomar, ¿vale? Muy bien. Venga. Bueno, hay dos cosas importantes que tenéis muy claro desde la delegación con nuestras personas mayores o personas activas, sí, es la parte física, el ejercicio, y luego la parte cognitiva. Sí. Y hay mucha gente que lo ha pasado muy mal
porque no se ha relacionado, porque se ha quedado sola, claro, en casa, porque ha parado la actividad, ha dejado de salir a pasear, a andar. Y mucha gente que está con depresión. Sobre todo, sí, sobre todo los miedos. Uno veía en las noticias nada más que cosas negativas, me puedo quitar la mascarilla, mi prima, mi familia, mis hijos. Y entonces eso hace que el ánimo se deprima, empiezas a hacer menos actividad, todo se suma y entonces caes en una pendiente sin freno. Complicada. Y entonces lo que estamos haciendo es retomándolo poquito a poco desde la delegación. Lo que vamos a hacer son talleres durante todo el verano, sí, psicomotricidad, que es el que estamos dando ahora mismo y el que habéis visto, estimulación cognitiva, gestión emocional, sobre todo vamos a hablar del tema del coronavirus, lo que hemos pasado, cómo se sienten, cómo se sienten ahora mismo, porque eso se necesita que lo expresen para que, bueno, salga un poco de la cabeza y nos quitemos un poco el velo ese que tenemos de miedo. José, la terapia en toda regla, hay que cuidar de nuestros mayores igual que cuidar de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, en fin, en realidad nos tenemos que cuidar todos, pero ellos especialmente estaban deseando, sí. Yo he hablado con algunos presidentes y presidentas de Centro de Personas Activas, que son, tenemos en Marbella nueve. ¿No? Y todos decían, bueno, es que no hace más que llamarme. Y esto cuando empieza, y ya queremos empezar, y algunos ya quieren viajar. Bueno, sí, tranquilidad, porque todavía no, esta batalla no está ganada o esta guerra no está ganada, y hay que hacerlo poquito a poco. Pero este verano, si Dios quiere, sí, se van a ir abriendo poquito a poco las actividades. Esta a ellas les gusta mucho la de memoria, que la llaman. Siempre, la llaman memoria, estimulación cognitiva, ¿eh? Pero eso también se nota mucho ahora en la gimnasia, la pérdida esa de coordinación, de capacidad de atención. ¿Y eso se puede recuperar? Eso se recupera, sí, se recupera. Un poquito de ejercicio. En la gran mayoría de las ocasiones se recupera, no sé que haya un deterioro cognitivo muy acusado, sí. Se recupera, porque lo único que ha hecho es apagarse. Ha habido falta de estímulos, entonces el cerebro... Sí. Voy a tener yo que ir, porque ahora que lo estás pensando, yo estoy un poquito oxidada. Y también es verdad que cuando uno ha hecho mucho tiempo, por ejemplo, yo que estoy haciendo teletrabajo una temporada y todo, claro, eso, lo mismo. Al final te quedas... Las piernas, todo. Y te quedas parado. Tú, bien, porque tú en pandemia, la delegación... Ha seguido funcionando. Igual, o más. Claro, sobre todo en servicios sociales, con muchísimas ayudas, con todos los compañeros. Y además es una cosa que le voy a decir. Vosotros habéis estado a golpe de teléfono hablando con vuestros mayores. Sí. Lo sé, porque algunas veces, algunos le han agradecido una llamada. Antonia, ¿cómo está usted? Sí, ¿todo bien? Sí. Y eso ha sido una labor importante que no tenéis por qué, pero lo habéis hecho, así que desde aquí mi felicitación. Muchísimas gracias. Pues José, te vas corriendo porque tú sigues con nosotros. Nosotros trabajamos en los 9 centros, cada día vamos a 3. Sí. Y hacemos todas estas actividades que habéis visto hoy en cada uno de ellos, con todas las medidas COVID, anti-COVID, mascarilla, distancia, lavado, control de temperatura. Y poquito a poco, a partir del lunes 28, retomamos la apertura de centros, despacio, de 9 a 3, y poquito a poco retomar la vida normal, se le echa mucho en falta, sobre todo ellos. Nuestros mayores son muy exigentes, vete preparando porque se quieren ir de viaje, digo nada. Sí. José, muchas gracias. Muchísimas gracias. Te dejamos que te vayas muy y bueno, bien, a ustedes darle las gracias a este paseíto, hemos tenido un poquito de todo, hemos tenido una variedad, hemos visto algún comercio, algún vecino, algunos que nos han costado historia. Ay, nos vemos la próxima, ¿no? Adiós.